Buen primer ataque de Independiente, un excelente maniobro individual en el uno contra uno de Rigoni para desbordar. Allí la mete. Buena bola, ¿eh? Esto vale, sigue, está el primero. ¡Gol! San Pedri. ¡Gol! El tazo largo para que vaya a buscar el jugador Di Plácido. Viene el centro, la buscaba San Pedri. Le quedó para Costa, al arquero San Pedri se levanta. ¡Gol! Entonado, la saca Sandona, liquida Di Plácido, va hasta el fondo, Di Plácido marca de Iriondo el centro, segundo palo, San Pedri. ¡Gol! Plácido, pelota que viene para San Pedri, le dio. Viene San Pedri, Barbona, Costa para liquidar, Costa para liquidar, Costa San Pedri. Barbona para hacer el tiro de esquina, otra vez Leandro González en el primer palo, no deja de moverse Bianchi, el centro otra vez cerrado, ¡San Pedri! Va a buscar la Gobea, la dejaron picar y se complicaron, va Gobea, la dejó picar Delgado y se complicó, mirá, viene San Pedri. ¡Gol! ¡Gol! Sí, 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 Atlético Tucumán. ¡Gol! Decano, gol de Atlético Tucumán, se complicó Delgado, picó la pelota y ahí están los goleadores. El rebote bomba de Molina, o no, Molina engancha de la pulga, de la pulga, de la pulga, Rodríguez, el rebote un Víctor otra vez, la mete Molina y está San Pedri, Aguirre y Bojanic fallaron por primera vez, le queda San Pedri. ¡Gol! ¡Gol! De Atlético Tucumán. Fernando San Pedri no perdonó el error de los dos centrales que venían. Dejaban para Costa y le queda la pulga que apunta, que mete para abajo para San Pedri y le pega el arco. ¡Oh, señores! Casi mete el tercero. Eso es lo que tienen que hacer Atlético. A Costa, Romad con el pecho y a jugar. Romad la metió para San Pedri, pecho y una tijera hermosa. Di Plácido, se viene Di Plácido, atención. El centro buscando a San Pedri y lo pone. ¡San Pedri! Tapó el arquero Lave, tapó el arquero Lave. Aquí Pérez Acuña, se equivoca, San Pedri que va, ¡San Pedri! ¡Qué bravo que San Pedri está por Rigamonti! Para atrás, para meter el tercero, Atlético Tucumán ahora, San Pedri, solo la pulga, solo la pulga, va para la pulga, para el tercero, la pulga define, señores, tapó el arquero. La misma línea estaba corrida, sacó Bianchi, no pudo despojar López, le quedó a San Pedri, ahí está, le reventó el cartel. Administrativa de su carnet. Ah, mirá, Di Plácido. Di Plácido y el centro. ¡San Pedri! El aviso. Ganó, se anticipó San Pedri. Tocó para el Pulga, insiste San Pedri. Contra dos, se acomodó. El derechazo débil. El Pulga, se le termina el partido. El decano va San Pedri. Se le abre la pelota. El Pulga por adentro. Va Atlético. El centro de San Pedri. Nereo Fernández. La historia está 0-0. Va González. Picó San Pedri. Ahí está González. Va San Pedri. Llegó bien parado, pero... Domina la Pulga. La pide a Costa. La meten para San Pedri, gran pelota San Pedri, y la tiró para arriba, qué pelota. Faz o seu terceiro golo no campeonato argentino. Atención ahora, quase que o Atlético Tucumán volta. El Atlético lo quiere ganar el decano. Acá está Villalba, se mete en el área Villalba y el centro, San Pedri. Frentazo, pero... Di Plácido para San Pedri, la marca de López, centro de San Pedri. Da en la espalda de Leandro González. Lee el partido Bruno Bianchi. San Pedri. San Pedri hace una pirueta. Mira qué pelota que le metió a Leandro González. Esto pinta bien, ¿eh? Bianchi lleva. Levanta la cabeza. San Pedri. San Pedri la abrió. La jugó con Leandro González. Se manda a Gobea.
después que Olimpo supo abroquelarse para que Atlético Tucumán no prospere en el intento de llegar a Champagne. Aliendro San Pedro y tocó bien Di Plácido. Viene a buscar la pelota Costa también. El mediocampista que juega por el sector derecho. Sin embargo, va para San Pedro. La rebota de primera para Di Plácido. Matías Lavallén no está aquí en el banco, sino que está en la zona de los palcos. Es Precone quien está en este momento dando las indicaciones. Es goleador. Fue goleador en la temporada pasada en Atlético Tucumán. Tuvo un gran paso por Lanús, por Emelec, por Libertad Paraguay, por Quilmes. En muy poco tiempo ya juntaron casi la totalidad de las llaves que se necesitan. 1,69 m mide el Laucha Costa. Con Pompey, pero eso solo Gómez. San Pedri. La tiene San Pedri, pica. Los negativos, uno empieza a buscar argumentos o razones de por qué tal o cual jugador. La saca Bianchi buscando a San Pedri. La rebota rápido para Evangelista. La para mayo del próximo año. De los cuatro que están en zona de descenso, el único que perdió fue Rafael. Los otros tres ganaron. Olimpo, Temperley. San Pedri, Aliendro, rebote. Bianchi. San Pedri. Di Plácido. Se viene. Acosta. Dejándola ahora para San Pedri. Cambiando la. En realidad aparece más adelantado el Moreno número 30. Bogado aparece más en el centro.